Muy buenas a todos, gente. Aquí estamos en otro vídeo más para el canal. Y hoy voy a traeros la nueva isla extra de Halloween. Iba a decir Harrowing, que es lo de. Bueno, es como lo llaman en el LOL. La nueva isla extra de Halloween de One Piece de Sugar. Ya traje la de Rebeca. Y la semana que viene vendrá la de Corazón, que también la traeré, obviamente. Bien. Primero comentaros que la isla extra de Sugar tiene su temita de complicación, ¿no? Es una especie, o sea, son de 40 de estamina, lo cual sorprende, porque a mí personalmente me sorprende un poquillo el que sean de una estamina relativamente elevada. Es el mismo nivel, bueno, el mismo nivel de estamina al menos que ciertos raid bosses, que no es que sean los raid bosses más complicados, pero bueno, 40 de estamina no está nada mal. Bien, dicho esto, ¿qué hace Sugar y por qué es tan complicada? Bueno, si conocéis al personaje lo visteis en acción, en el manga o en el anime, sabéis que es un personaje realmente peligroso. Y me gusta cómo plasmaron esa habilidad en esta Fortnite, en esta isla de Halloween. Y es que Sugar, aquí en la fase número 4, la que estáis viendo ahora mismo, si la dejáis llegar al turno número 3, va a quitaros a nuestro capitán o al capitán amigo. ¿Y cómo, a qué me refiero con quitarlo? Pues lo que hace Kuma, por ejemplo, de preventivo en el Raid Boss, que te manda a volar una de las unidades del bot, pues en este caso te va a mandar a volar a uno de los dos capitanes. Por lo tanto, y como es obvio, bueno, aparte de que tiene una barrera de 20 hits, pero bueno, no lo comento porque llevo a Barba Negra de amigo, por lo tanto ya ni lo comento. Pero, obviamente, tenéis que matar a Sugar antes de llegar al turno número 3. Creo que es obvio y no hacía falta que lo aclarase, ¿no? Si llega al turno número 3, os va a mandar a volar o a vuestro capitán o al capitán aliado. Y eso ya hace, no sé si imposible, pero desde luego increíblemente más difícil el hecho de pasarte la isla. Al igual que Rebeca, Sugar tiene variaciones del preventivo y por lo tanto variaciones de la vida y de la. Bueno, el ataque creo que es el mismo siempre. Pero también varían las unidades que están con ella. Vais a ver tres anotaciones de vida y de preventivos. El número 1 aparece Sugar sola. En el número 2 aparece con dos general zombie verdes. Los que te meten, si los dejas por debajo del 30% de la vida, te meten lo de bloquearte la cadena en un máximo de por 2, si no recuerdo mal. Y en el número 3, el preventivo, ¿no?, el que es el número 3, aparece Sugar con 5 guardaespaldas de los verdes, que tienen un 5 de vida, y tienen además también una barrera de 3 hits. Por lo tanto, en total tienen como 8 de vida, aunque con Barba Negra Legend te pasas la barrera, así que realmente tienen. Este mismo que estáis viendo es en la variante número 3, que veis en la anotación de la izquierda. Vale, cada variante tiene preventivos diferentes en un aspecto. Todos los preventivos meten una barrera a Sugar de 20 hits, pero lo que varía del preventivo es la unidad que te manda a volar. En este caso, te manda a volar la unidad que está abajo a la derecha. Este es el preventivo número 3. El preventivo número 2 te manda a volar la unidad que está abajo a la izquierda. Y el preventivo número 1 te manda a volar la unidad que está en el medio a la derecha. Realmente no sabía lo que hacía, así que vine con un equipo así que más o menos me hice yo. Lo único que cambiaría en este equipo es a Sabo de lugar con Alvida. Porque te garantizas que Sabo no lo va a echar en ningún momento. Y con Sabo bajarle los 1 millón de vida en el caso del preventivo 1, de la fase número 1, o 500.000 en el caso del resto, no lo veo nada descabellado. Por lo tanto, yo cambiaría a Sabo con Alvida de sitio para asegurarte de que no te lo mandan a volar en el preventivo.
y la mataría. Sin dejarle por debajo del 30%, porque entonces sí que te manda a volar a Shao. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.